Primero el respeto. ¿Por qué? Alguna vez leí en algún libro cuál es la diferencia de matarnos de un balazo en la cabeza o de fumar todos los días. Es simplemente un asunto de velocidad. Comemos fatal, no nos cuidamos, dormimos fatal tenemos relaciones tóxicas, andamos peleándonos con la realidad y huyendo de la realidad con todo tipo de adicciones este, para no vivir, ¿ok? Cuando yo pongo mi bienestar en manos de otra persona es lo mismo, ¿sí? Es yo no, no me hago responsable de mi vida, tú eres el responsable de mi vida, ¿ok?, entonces, cuando esa persona se va, yo me quedo sin vida. Pero la que le regaló la vida fui yo. ¿Okay? Entonces, si la persona siente que se quedó sin vida, se quedó sin vida. Mata y tiene todo el derecho de morirse cuando se le da su gana. Y hay que aceptarlo porque todos nos morimos. ¿Sí? No hay por qué mantener la gente viva. A huevo, ¿sí? ¿Ok? O llegó a ese piso y a partir de ese piso empieza a pensar: uff, no me morí. Y ahora, ¿qué hago? ¿Sí? Una de estas personas que tú hablas me dijo: Nilda, no, no me quiero matar, pero no quiero vivir así, como estoy viviendo. Ok. Vamos a cambiar lo más chiquitito y lo más fácil el día de hoy. No hay varita mágica. No hay consejo mágico, es simplemente un proceso de recuperar tu vida para ti, ¿Sí? de que tu vida no esté en manos de nadie.